Eso es todo. ¿Cómo te llamas? A ver, dame chance. Ey, ¿a dónde van? ¿Dónde los llevas? ¿Dónde los llevas? A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿A dónde? ¿Quién eres? ¿Y quieres información? ¿A dónde van? ¿Para qué quieres información? ¿Quién eres? ¿Quién eres de ellos? ¿Quién los mandó? ¿Quién eres de ellos? La placa. ¿Quién eres de ellos? ¿Quién los mandó a ustedes? ¿Quién es? ¿Qué hicieron para que nos levantaran? Golpear a todo el mundo. Están golpeando a todos. Están golpeando a reporteros. Policías. Se golpea cuando tienes las manos abajo. Si hubiera estado yo preparado, bueno, pues otra cosa hubiera sido. ¿Tiene idea de quién puede ser? Lo que están diciendo, ahorita decían que era policía, ahorita dicen que es otra persona. Habrá que esperar y a ver si podemos hacer una denuncia. ¿Cuál es su nombre y para qué medio trabaja? María Martínez, Milenio y la Universidad de Guadalajara. ¿Qué te dijo esta persona, Chema? ¿Mande? ¿Qué te dijo esta persona? Nada. Solo llegó y te agredió. ¿Cómo fue la agresión? Simplemente me atacó. O sea, yo estaba tomando fotografías. El tipo llegó y me agredió. ¿Nos puedes relatar como más detalles? ¿Llegó, te dio un golpe, te jaló? No, lo estaban entrevistando algunos colegas y él les estaba dando a la espalda. Yo venía de frente y me recibió o me dio dos puñetazos sin que yo le estuviera preparado. Ya, no tenía por qué haber hecho eso. Si no quiere participar en este tipo de eventos, que se retire. ¿Y tú no lo identificas a esta persona? No, tengo foto de él. Espero que salga o hacer alguna denuncia o que el gobierno tome nota de este tipo de asuntos. Queremos decir que reprobamos esas actitudes del choque de Aristóteles, de golpear a reporteros, de golpear a manifestantes, y esto revela pues que esta marcha tenía una orientación política de favorecer a Aristóteles y favorecer al PRI. Pero ustedes eran uno de los convocantes. Somos de los convocantes y reprobamos todo ese tipo de actos. Porque la persona que a la cual le rompieron la cartulina no estaba ni siquiera en la manifestación. Era una cartulina en contra de Aristóteles, pero eso estaba en la calle, ¿no? Entonces nos reprobamos enérgicamente ese tipo de actitud de cualquiera que haya sido. Primero le rompió la cartulina al manifestante y ya después... Y después vi que alguien le reclamó y yo vi personalmente que él empezó a golpear a otros manifestantes, unos que tenían una máscara de Anonymous. Entonces digo, caray, o sea, ¿qué tipo...? El primer suelgo de Jalisco, pues que quiere ser el primer suelgo de Jalisco, pues me parece incorrecto ese servicio. ¿Allá en la marcha de Anónimos también empezaron a agredir? No me consta, yo creo que ellos fueron agredidos, yo por lo menos lo que alcanzé a ver. Pero quiero decir que muchos de los que estaban apoyando a la manifestación fungieron como escolta del suelo de Aristóteles. Sí, ya había como una intención así como de dirigir la cuestión y creo que no era correcto esa cuestión. Qué bueno que se lo llevaron esposado y lo tuvieron y esperamos. Sabemos que ahorita lo van a liberar aquí a la vuelta, ¿no? ¿Se van a levantar cargos por parte de...? Yo no sé, yo no fui agredido, no soy... no sé, o sea, no sé que finalmente quiénes agredieron, pero finalmente no es que una cuestión administrativa, ¿no? O sea, finalmente no va a ser cargos que lo lleven a la cárcel, evidentemente, no son empujones, golpes y malas palabras y todo este tipo de cosas. Lo que molesta es el acto de prepotencia que realizó el compañero José Luis Arriaga. ¿Cuál es el nombre, me repite el nombre del suegro Aristóteles? Es José Luis Arriaga. ¿Arriaga? Ajá.
Ajá. ¿Ok? Él fue el que agredió al reportero. Él fue el que agredió al reportero y además a varios manifestantes y a varias gentes. O sea. ¿Y cuál era? Había uno que traía sombrero y otro el de sombrero. Los otros eran algo así como guadura de él, o sea, pues estuvieron evitando. Es que la gente estaba molesta y posiblemente lo iban a golpear también, y está bien que lo hayan protegido, pues, pero se revela también una actitud así de un equipo que estaban protegiendo al profesor algo de Aristóteles, ¿no? ¿Sabe qué andaba haciendo aquí? No sé, yo le dije, porque lo conozco, le dije, oye, José Luis, este no me parece bien que estés en esa manifestación, porque eres una persona que te ligan directamente con Aristóteles, ¿no? Y él mismo me dijo, pues sí, vengo aquí, soy coordinador del Distrito 19, o sea, quiere decir que pues es un acto implícitamente también propartidista, decir, por la presencia de él es para canalizar esta marcha, para favorecer a Aristóteles por el repudio, el rechazo que hay del gobierno panista. Pero yo vuelvo a insistir, me parece incorrecta la presencia de Suego y peor todavía, bueno, acepto que haya participado, pero no me parece correcto que haya empezado a agredir a la gente.